Parece un drama de nunca acabar el de los pacientes oncológicos que no acceden a su medicación. Nata Cáceres está con todos los detalles desde una manifestación en el ministerio. Nata. Sí, muchas gracias, Alexis. Y bueno, tenemos que hablar de estas dos mujeres, Lourdes Marín y Elida, que decidieron encadenarse aquí en la explanada principal ya del Ministerio de Salud porque exigen medicamentos para continuar su tratamiento en el Hospital Nacional de Itagua. Bueno, Elida, antes que nada, buenos días. Por respeto, sabemos que están pasando por un momento muy difícil que les lleva a tomar también esta determinación. ¿Cuál es la situación que están padeciendo como paciente del Hospital Nacional de Itagua? Sí, la verdad que estamos con falta de medicamento, con suma urgencia necesitamos de estos medicamentos. En realidad venimos a pedir nuestro derecho, ¿verdad? Porque esto, la ley 6266, habían decretado de que a nosotros no nos tendría que faltar medicamento. Imagínate, yo hace 2 meses estoy sin mi quimioterapia y como sabrán, esta enfermedad no espera, minuto a minuto nos está matando. Y por eso estamos viniendo acá a reclamar nuestro derecho, queremos seguir viviendo. Mi medicamento se llama TDM1, el que me falta a mí principalmente. Y hay muchos faltantes en realidad, somos casi 200 pacientes en la nacional. Y por eso estamos acá, nos estamos encadenando por nuestra vida, creo que esto no es joda. Y ellos prácticamente están jugando con nuestra vida, nos hacen esperar a una compañera por vía amparo 70 días, a mí 60 días. Hace que estoy sin tratamiento y yo dependo exclusivamente de este tratamiento. Por eso pedimos misericordia a las autoridades y llegamos a este punto. Duele, duele estar acá. Me duele a mí como mamá, como esposa, como hermana, no sé qué se ponga. Esta viceministra, como mamá ella, ¿verdad? En nuestros zapatos, no es fácil estar acá y dejar todo, venir, no encontrarte con medicamentos. Yo necesito ya para hoy este medicamento. Yo tenía que ponerme y todavía no nos está dando respuesta. Desde las 7 de la mañana estamos esperando, ya son casi el mediodía y nadie nos salió a decirnos nada prácticamente acá. Y vamos a continuar hasta que tengamos una respuesta favorable. ¿Cuánto vos estás con esta enfermedad? ¿Hace cuánto vos estás realizando tratamiento? Yo hace 3 años que estoy con este tratamiento. Mira que yo ya tendría que tener mi alta por falta de medicamento. Yo todavía no estoy teniendo mi alta porque falta medicamento. Un mes hago, otro mes no hago. Un mes hago y no me sirve. Y cada día está empeorando. Hace metástasis, crece el tumor y no me espera. Por eso estoy acá pidiendo misericordia a las autoridades. ¿Qué sabes de este medicamento? ¿No hay en el país o hay, pero no se distribuye, digamos, para el Hospital Nacional de Itagua? Sí hay, este TDM1 sí hay en el ministerio, solamente que por falta o sea, que hay mucha burocracia y no hacen llegarse la mala mano, te dice acá, ya falta esto, y siempre se tiran la pelota. Y nosotras, nuestra vida, mientras el cáncer no nos está esperando, siempre es lo mismo, siempre hay faltante, casi cada mes. Si no te falta en un mes, te falta en 2 meses. Y ahora está faltando lo básico, que el suero, Leucoplast, Omeprazol, hace años que no tenemos y tenemos que comprar. Es triste nuestra situación en realidad. ¿Tomaron esta determinación? ¿Cómo va a proseguir esto? ¿Ya llegaron a esta instancia? ¿Van a permanecer aquí hasta obtener alguna respuesta? Y es la primera vez que yo estoy haciendo esto, pero ya hemos hecho muchas manifestaciones, como te dije, en 3 años de mi tratamiento. No es la primera vez que está faltando este medicamento y ya estamos cansadas. Por eso decidimos llegar a este punto. Imagínate, nosotras somos mujeres con cáncer, enfermas, deberíamos estar reposando en nuestra casa. Ahora con este frío estamos pasando de todo acá. Y se olvidaron, en serio, de nosotros que se olvidaron. Por eso estamos reclamando nuestro derecho. Y vamos a continuar. Bueno, el testimonio de Elida Ruiz Díaz, que exige entonces al Ministerio de Salud que provea de estos medicamentos. También está Lourdes Marín, que tiene inclusive un amparo judicial que salió el 2 de junio. Ella, el 2 de junio, se emitió esta resolución ahí a favor para que el Ministerio pueda proveer del medicamento que ella necesita para la lucha contra el cáncer en un plazo de 48 horas. Ya hablamos, Alexis y Sol, de que pasaron aproximadamente 2 meses. Ella sigue sin este medicamento y hoy ha tomado también esta determinación de encadenarse aquí frente al Ministerio de Salud. Así que en busca de una respuesta vamos a seguir atentos también a qué dice por lo menos los representantes del Ministerio de Salud con respecto a la situación de estas personas. Tremenda la situación por la cual atraviesan estas personas, teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, el año pasado, en aquel entonces, el viceministro Julio Rolón, quien ahora
es director del Hospital del Cáncer, se había comprometido a tratar de ir solucionando esos problemas. Esperemos también que él, ahora que se encuentra nuevamente al frente del Hospital del Cáncer, esté acompañando y gestionando el pedido de estas familias. Gracias, Nata. Un abrazo, hasta luego. Mañana de mucha información y también de...